Minuto 6. Aquí es donde se vio lo más peligroso de Fénix. Un pelotazo muy largo de Machín. Llega al fondo Cuello. Tira un centro en anticipo. Había quedado desarreglada la defensa de la U. Pasó una o dos veces en los primeros minutos. Después corrigió esa situación. El partido se transformó en muy violento, monótono, malo, muy malo. En el que no se sacaron ventajas ninguno de los dos. Minuto 71, ni en el juego ni en el marcador, por supuesto. Esta fue una carambola con alguna sonrisa para el arquero, ¿no? Pegó en los dos pies de atrás. Y esta es la última. Muy poco, ¿eh?